viernes 3 de junio, el embajador de los Estados Unidos, John Philly, en Panamá, anunció que los diarios La Estrella y El Siglo no están bajo investigación, razón por la cual y en defensa de la libertad de prensa, le fue extendida la licencia que hasta ese día estaba prevista para julio de este año. Esto ocurre al cumplirse un mes en que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, vinculara a Abdul y Nidal Wacket con presuntos delitos de lavado de dinero y narcotráfico. Hay confusión, no entienden exactamente cuál es el alcance de esto, y esa es toda la situación en la que no debe estar un medio de comunicación. Un medio de comunicación es el ejercicio pleno de la libertad de expresión. No debemos estar sometidos a si tenemos una licencia, si tenemos una prórroga, si algún funcionario, sea panameño o extranjero, tiene la buena voluntad de otorgarnos la licencia. Eso no debe ser. La operación de los diarios está comprometida. En el esquema que hemos tenido durante estas 4 semanas ha sido la pérdida consistente de anunciantes, o sea, la baja de nuestros ingresos, y eso nos ha llevado a tener que tomar medidas de ajuste. El recurso humano es lo último que quisiéramos tocar, sin embargo, vamos a tener que hacerlo. Para mantener la operatividad de los diarios, la directiva ha tomado una serie de medidas, entre ellas la reducción del personal, lo que alcanzó hasta ahora al 6% de la nómina del diario El Siglo. Mira, las medidas tomadas no guardan relación con lo que vaya a pasar. Son medidas tomadas con respecto a lo que ya ocurrió. Nosotros estamos terminando de evaluar cuál es el alcance exacto de esta licencia, cuál es la nueva realidad que tengamos, pero es algo que no podemos medir todavía hoy. Será en los próximos días cuando veamos la reacción de los anunciantes. El secretario general del Ministerio del Trabajo y Desarrollo Laboral, Samuel Rivera, recalcó que el objetivo es seguir apoyando a los colaboradores de estos diarios y a otras empresas vinculadas al consorcio Huaque. Nosotros no tenemos ninguna información de ese tema. Es sabido que cualquier despido que se haga en este asunto, si son despidos masivos, tienen que comunicar al Ministerio de Trabajo. La ley es clara, solicitarle permiso al Ministerio de Trabajo a través de la comprobación de un hecho económico comprobado, valga la redundancia, pero hasta ahora nosotros no tenemos ninguna información que hay un solo despido en esas empresas. Y si lo hubiese, le solicitamos a los trabajadores que se apersonen a nuestra oficina y que con mucho gusto lo vamos a atender. Es probable que haya otra figura, pero no tenemos ninguna información de ese tema. Los trabajadores del grupo Félix B. Maduro acudieron nuevamente este lunes al despacho y se les anunció que el otorgamiento de la licencia de operación es cuestión de días. Todos estos trabajadores han recibido el apoyo de distintos sectores de la sociedad civil. Y con relación a la situación de los colaboradores del grupo Wizia Laf Riviera, explicaron las autoridades del Ministerio del Trabajo y Desarrollo Laboral que continuarán discutiéndose los términos de las liquidaciones por una parte y por la otra preservar aquellos salarios de las personas que aún continúan en sus puestos de trabajo. Desde Ciudad de Panamá, Yasmín Velasco, CB24 Noticias.